presencia del Señor. Amo al Señor porque es... Martes de la quinta semana de Cuaresma. Del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 21 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscarán y morirán por su pecado. Donde yo voy no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse y por eso dice: donde yo voy no pueden venir ustedes? Y él continuaba: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán por sus pecados, pues si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. Ellos le decían: ¿quién eres tú? Jesús les contestó: ¿para qué seguir hablándoles? Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: cuando levanten al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. Y el que no haga nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 8 del Evangelio de Juan toca de lleno el enfrentamiento de Jesús con el judaísmo oficial. El tema principal de este enfrentamiento es la lucha acerca de la revelación y la cuestión acerca del lugar de la presencia de Dios. Jesús habla de su marcha: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado, dice Jesús. Se trata pues de la muerte de Jesús, de su ausencia completa del mundo. Así, cuando Jesús se haya ido, se le buscará. La afirmación de Jesús, morirán en su pecado, se refiere a la pérdida de la salvación. El pecado es la incredulidad, y este para San Juan se identifica con la pérdida de la salvación. Así como la salvación está en la comunión de vida con Jesús, así la condenación está en la separación definitiva de Jesús. La incredulidad como actitud básica y permanente excluye al hombre de la salvación de la vida eterna. Los enemigos, que no admiten más que lo que pueden razonar, dicen: estará pensando en suicidarse y por eso dice: a donde yo voy ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Jesús, el revelador del Padre, permanece por completo a la esfera divina a la que solo se tiene acceso por la fe, mientras que la incredulidad queda excluida de la misma. Si no creen que yo soy, morirán en su pecado. La afirmación yo soy había de entenderla desde las afirmaciones semejantes a Yahvé en el Antiguo Testamento, y muy especialmente desde la revelación del nombre divino de Yahvé a Moisés en la visión de la zarza ardiente, que se traduce de esta forma: yo soy el que soy. Esa expresión, yo estoy aquí, apunta a la proximidad y presencia auxiliadora de Dios en medio de su pueblo. Jesús es el lugar en que el hombre puede encontrar a Dios en el mundo. El mismo Jesús exhorta a los hombres a encontrarse al Dios escondido, que aquí asegura el hombre su proximidad salvadora, su salvación. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Este levantar al Hijo del Hombre es la exaltación de Jesús mediante su muerte en la cruz. Con esta conexión establece y queda claro dónde hay que buscar y encontrar el lugar de la presencia salvadora de Dios en Cristo crucificado. Con esta pregunta, ¿quién eres tú?, los enemigos de Jesús declaran que no han entendido la afirmación de Jesús acerca de su origen, ni tampoco su afirmación, yo soy.
A esta pregunta no hay respuesta por parte de Jesús. Aquí se trata de la fe, del reconocimiento o no reconocimiento de esa presencia de Dios en Jesús. Si los enemigos no quieren creer ni comprender, eso es cosa suya. Mucho es lo que tengo que decir, sigue diciendo Jesús, de ustedes, mucho que condenar. Es decir, desenmascarar con pocas palabras su negativa a creer. Cuando haya levantado al Hijo del Hombre, sigue diciendo, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. Que el Señor los bendiga. Caminaré en presencia del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.